Permítame saludar con mucho afecto y cariño a la gente de acá, a los pobladores de Santa Rosa. Nosotros estamos felices, hemos hecho. Y hoy cuando restauramos este templo, vamos a seguir aquí trabajando por ustedes dentro de una oposición constructiva con la revolución de Patujú. Que si se mete uno a la política, tiene que ser para servir. Y con el compromiso aquí en Santa Rosa, quedamos realmente felices de cómo ha quedado de bonita la restauración. Muchas felicidades también a las que han trabajado en esto, Lida, a nuestra arquitecta y a los que han hecho posible esta obra, porque yo sé que este es un pueblo con mucha fe, es un pueblo histórico y que vamos a estar pendientes siempre de todo nuestro pueblo. Y eso es también para que ustedes sepan cuáles fueron los propósitos y el porqué. Y eso es también para que ustedes nunca desfallezcan y sigan peleando para buscar mejores condiciones de vida. Lo merecen los hombres y mujeres de Santa Rosa, de Santa Cruz y de Bolivia. Qué cosa bonita poder ver lo que se ha avanzado en estos 15 años y poder también mostrar cuál era el verdadero espíritu por el que estábamos trabajando. La obra que se hace es plata de ustedes los ciudadanos.